¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclí, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios; pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les comparto un testimonio. Un hermano estaba esperando en la parada que viniera el autobús para ir a su casa. Por fin, luego de un buen rato, vino el bus, pero de repente sintió algo muy fuerte en su interior que le decía que no debía subirse a ese autobús y no lo hizo. Decidió esperar a que viniera el siguiente, aun cuando eso la iba a retrasar. Aún más. Poco tiempo después vio al primer autobús que no había tomado, casi destrozado por un choque. Ese fuerte sentir de su interior había venido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabía lo que le iba a suceder al primer autobús y por eso tocó el corazón de la hermana para que no subiera y así librarla de ese peligro. Creo... Que hay muchos hermanos que han experimentado esto en sus vidas. Hoy he recibido otro testimonio de otra hermana. Se los comparto. Nos comenta que el pasado viernes hubo un grave accidente de tránsito camino de su colegio. Sin embargo, Dios la protegió. Nos cuenta que ese día no tomó el bus que solía tomar para ir al colegio. Algo hizo que no subiera a ese autobús. Esperó el siguiente. Luego se enteró ya en la escuela que el bus que había dejado pasar había chocado con otro que venía en dirección opuesta. El autobús se había dado una vuelta de campana y debido a ese accidente 22 personas resultaron gravemente heridas. Varias de sus compañeras de colegio que iban en el bus fueron internadas en el hospital y las que no sufrieron serias heridas las regresaron a casa. Hermano, ese era el bus que ella usualmente tomaba para ir al colegio, pero en ese momento esta hermanita dice que no sabe por qué no subió al autobús. Incluso le dio escalofríos al enterarse de la noticia del accidente. Hermanos, en el mensaje de hoy sabrán por qué esta hermana no tomó ese bus. Tal vez se pregunte si ese habrá sido el aviso del Espíritu Santo. Sí, hermano, esta hermanita oyó la voz del Espíritu Santo y este mismo Espíritu fue el que la guió para que no subiera a ese bus. Si ella no hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo y hubiera tomado el autobús, hubiera sido una de las tantas lesionadas en ese grave accidente. Hermano, el Espíritu Santo continuamente ayuda a los hijos de Dios en forma sutil y asombrosa, los protege y los guía por el camino de la prosperidad y, asimismo, guía a los siervos de Dios para que puedan cumplir la providencia de Dios en este mundo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 menciona: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hermanos, nadie puede saber los pensamientos de otra persona sino el espíritu de esa misma persona. Por eso deberá llegar al nivel del espíritu. Si usted está en el nivel de la carne, no podrá ni siquiera discernir sus propios pensamientos. Un ejemplo, ¿siempre lleva a cabo todo lo que se decide hacer? Si lo hace, triunfará en todo. Un hombre de espíritu termina todo lo que empieza, por eso saldrá victorioso en todo lo que emprenda. Así, lo imposible se hará posible y lo posible prosperará aún más. No obstante, el hombre carnal no es así. Digamos que usted se decide a hacer algo mañana. En ese momento está seguro. Cuando llega ese mañana no lo hace, y es que no conoce ni siquiera sus propios pensamientos. Así se comporta alguien carnal, sea varón o mujer. No obstante, el que ha llegado al nivel del espíritu, una vez que hace una promesa, la cumple sí o sí. Repito, porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Sí, hermano, solo el Espíritu lo sabe. Solo el que ha llegado al nivel del Espíritu puede saberlo. De igual forma, nadie conoce los pensamientos de Dios sino solo el Espíritu de Dios. Muchos dicen que su Espíritu está dispuesto a hacer algo. Si alguien dice que su Espíritu está dispuesto a hacer algo, pero no lo hace, es que aún está en el nivel carnal. Alguien que en realidad ha llegado a un nivel medio de crecimiento espiritual podrá hacer todo lo que decida hacer. Sin embargo, si el Espíritu Santo toca su espíritu, podrá prever y estar preparado para todo. Además, solo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, conoce la voluntad de Dios. Si puede oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él, Dios lo bendecirá sobreabundantemente podrá, asimismo, llevar a cabo el reino de Dios como siervo del Altísimo. Esta es la segunda prédica de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que pueda grabar este mensaje en su mente y así poder oír la voz del Espíritu Santo y obedecer su dirección en toda área de su vida. Estimado público, ¿qué tal si repasamos el contenido de la última prédica? Dijimos que es natural y normal para los hijos de Dios poder comunicarse con Dios, es decir, orar a Dios en busca de su dirección. Los que hacen esto serán prosperados y bendecidos en todo lo que hagan. Dios los guiará para que escojan el mejor camino y tomen la mejor decisión. Por eso tendrán paz en sus hogares y en sus centros de trabajo. Dios bendecirá sus vidas. Además, podrán cumplir con su servicio en la Iglesia en forma excelente y darán fruto en su ministerio. Sin embargo, no es muy común entre la mayoría de los creyentes que oigan esta clase de voz. Si dicen tan gratuitamente que han oído la voz del Señor, es que están mintiendo, y les sobrevendrán pruebas y dificultades. Como ha invocado el nombre de Dios en vano, Satanás tocará su vida. La voz de Dios y del Señor se Oirán solo en ocasiones especiales y serán dadas a aquellos escogidos por Dios para llevar a cabo su providencia. No cualquiera la escucha. Lean la Biblia. ¿Quiénes han oído la voz de Dios? Solo los que Dios elegía para cumplir su providencia en este mundo. Incluso señala la palabra que a través de un burro Dios le habló a un profeta para que llevara a cabo un determinado propósito. Hermano, no hay tal cosa como oír la voz de Dios y no saber el propósito de Dios para ello. Es decir, Dios habla con un determinado propósito. No habla por hablar. No deberá usar el nombre de Dios en vano. Si lo hace, definitivamente sufrirá las consecuencias de ello. Ahora bien, la forma más usual en la que se puede comunicar con Dios es a través del Espíritu Santo. Esto es, oír la voz del Espíritu Santo o ser guiado por Él. La voz y la dirección del Espíritu Santo no vienen de fuera de su ser, más bien vienen de su interior, vale decir, de su corazón. Es porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Por eso su voz viene de su interior. Ahora les voy a compartir cómo puede oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. Hay dos formas de hacerlo. Primero, cuando el Espíritu Santo le recuerda la palabra de Dios que ha escuchado anteriormente. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Repito el pasaje. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el Señor Jesús enseñó por tres años a sus discípulos. Luego, ascendió al reino de los cielos y después otro ayudador vino para recordarles lo que el Señor les había enseñado. La primera parte de Juan capítulo 16, versículo 13 señala, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la palabra de Dios en la Biblia, todas las palabras del Señor son la verdad. Por ejemplo, suponga que alguien le pide algo totalmente descabellado, para beneficiarse. En ese momento usted recuerda la palabra de Dios que dice que al que le pida le debe dar, que debe amar aún a sus enemigos y que el que sirve es el mayor de todos en el reino de los cielos. Igualmente recordará las prédicas que ha escuchado. Esta es la voz del Espíritu Santo. No le será nada difícil oír la voz del Espíritu Santo. Hay dos cosas que he venido reiterando durante estos últimos diez años. La primera es que deben memorizar un versículo cada día y leer al menos un capítulo diario de la Biblia. Y es porque si no lee la palabra de Dios y no la guarda en su mente, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ayuda a pensar en la palabra de Dios, pero si no lee la Biblia ni memoriza los versículos, no habrá nada en lo que el Espíritu Santo lo ayude a pensar. Ahora bien, con esto no quiero decir que debe destinar gran parte del día a esto. No precisa separar un tiempo determinado del día para ello. Lo que les estoy diciendo es que podrán memorizar un versículo y leer un capítulo de la Biblia cada día en su tiempo libre. Tal vez me diga que no tiene tiempo libre, pero siempre dispondrá de algo de tiempo solamente debe memorizar un versículo al día y lo podrá repetir en la mañana, en la tarde y en la noche. Es decir, lo podrá hacer mientras camina o cuando toma un bus para ir a un lugar, etc. Siempre hay momentos libres. Aprovechelo en algo útil. Repito, no necesitará separar un tiempo determinado del día para eso. Use su tiempo libre. Y así, mientras... Se arme de la palabra de Dios y más medite en ella, le será más fácil oír la voz del Espíritu Santo. El Salmo 1 nos dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Los que hagan esto serán bienaventurados porque estarán llenos de la palabra de Dios y oirán la voz del Espíritu Santo y serán guiados por él. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, y todo lo que hagan prosperará. Por eso siempre les digo que al menos deben leer un capítulo y memorizar un versículo de la Biblia al día. He venido reiterando esto por su bien, para su bendición y para su prosperidad. Pero aún así, muchos no obedecen. Entonces, me pregunto, ¿para qué quieren saber el camino de la bendición? Hermano, Oír y obedecer la voz del Espíritu Santo es crucial en su vida cristiana. Volviendo a la prédica. Segundo, el segundo caso cuando oye la voz del Espíritu Santo es cuando el mismo Espíritu pone algo específico en su corazón. Le dice algo que puede suceder o le dirá lo que debe decir o hacer en una determinada situación. Lucas capítulo 2 versículo 26 menciona algo que le fue revelado por el Espíritu Santo a Simeón. Y dice el pasaje, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y como el Espíritu Santo se lo reveló, pudo ver al niño Jesús antes de morir. A pesar que el Espíritu Santo aún no había sido enviado al corazón de las personas, Simeón pudo recibir la revelación del Espíritu Santo porque era un hombre justo y devoto. El sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los escribas, etc., siempre oraban y leían la Biblia, pero no pudieron oír la voz del Espíritu Santo. Por eso no pudieron reconocer a Jesús. Más bien lo persiguieron y al final lo crucificaron. No obstante, este Simeón recibió la revelación del Espíritu Santo y así pudo reconocer al Mesías tan solo al mirar una vez al niño Jesús. Asombroso, ¿verdad? Este Simeón tenía un buen corazón, solo vivía para Dios y esperaba al Mesías, al Señor Jesús. Él era diferente a todos los demás que esperaban al Mesías. Este Simeón amaba a Dios andaba en santidad, no tenía maldad en su interior y siempre oraba y ayunaba. Por eso pudo recibir la revelación del Espíritu Santo. Lo mismo sucede hoy en día. Los apóstoles o los patriarcas de la iglesia primitiva también oían claramente la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 29 menciona, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esta es la voz del Espíritu Santo que escuchó Felipe, que le dijo que predicara el Evangelio al eunuco etíope. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le ha revelado cosas que van a suceder. Y cita el pasaje, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, además, los profetas y los maestros de la iglesia en Antioquía oían la voz del Espíritu Santo que les instruía lo que debían hacer para extender y difundir el Evangelio. Y Hechos capítulo 13, versículo 2, narra lo siguiente. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Escúchelo bien. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Jesús les enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo les hablaría como les pudiera hablar una persona y que deberían confiar en Él. Marcos capítulo 13, versículo 11 señala sobre esto. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Repito la escritura, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo le debe hablar. No obstante, la mayoría de ustedes hablan producto de sus propios pensamientos y no como resultado de la voz del Espíritu Santo. Eso es algo realmente lamentable. Escuche bien esta parte del pasaje, líderes y futuros pastores. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué se ponen tan nerviosos los que oran por el culto, los que se preparan para predicar la palabra desde el púlpito o los que van a dirigir? La oración diaria de Daniel. Como les he dicho en diversas oportunidades, dejen tan solo que el Espíritu Santo hable por ustedes, y el Espíritu Santo los podrá iluminar y guiar. En el caso de la pastora Su Jin Lee, ella puede predicar en cualquier momento. Lo hace por una o dos horas sin parar. No hay repeticiones sin sentido en sus mensajes. No hay incorrecciones en su lenguaje. Yo en ocasiones cometo alguna equivocación cuando hablo muy rápido, pero espero que los demás pastores de esta iglesia lo hagan en forma perfecta. Volviendo a la pastora Su Jinli, tal vez se pregunte cómo lo puede hacer. Ella se equipa con la palabra de Dios, no en forma intelectual, sino la graba en su corazón. Hermano, no importa lo mucho que memorice la Biblia. Si solo la interioriza en forma mental, no le vendrá en el momento oportuno. La pastora ha cultivado su corazón y ha llegado al nivel del Espíritu. Si no hace suya la palabra en forma espiritual, no podrá armarse con ella y solo se le quedará en el cerebro. Todo lo que grabe y cultive en su corazón le vendrá por la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando prepara un sermón, primero oro. Luego me vienen a la mente el título y el pasaje bíblico. Después continuó orando, pensando en ese título y en la escritura. Clamo en oración por el mensaje. Ahora bien, no clamo solo en oración, también oro en silencio para escuchar la voz del Espíritu Santo, es decir, cuando ya tengo el título y la cita bíblica, comienzo a orar en silencio para recibir la revelación del Espíritu Santo. Y luego me viene todo el sermón, la introducción, el cuerpo del mensaje y la conclusión. Me viene el bosquejo general. Una vez que oro en silencio por máximo cinco minutos, ya tengo el esquema global del mensaje y luego me viene el desarrollo del mismo. Es decir, me vienen ejemplos y parábolas. Para mí solo es necesario uno o dos minutos para meditar en el mensaje que voy a dar. Con el título y el pasaje bíblico es suficiente solo uno o dos minutos para desarrollar el tema. No requiero de mucho tiempo. No obstante, ustedes, pastores y líderes, tal vez deban meditar por cinco o diez minutos y luego le vendrá el cuerpo de la prédica. No traten de un principio de hacerlo como yo. Primero, mediten en la palabra. Al hacerlo, le vendrán más ideas sobre el tema. En otras palabras, mientras más mediten en el tema, más parábolas e ideas le vendrán del corazón. Si aún no está totalmente satisfecho con ello, medite una vez más en el pasaje bíblico, pero no le debería tomar mucho tiempo. Con esto, no estoy diciendo que no deben meditar en la prédica durante el día. Lo podrán hacer. De esta forma el Espíritu Santo les revelará lo que deben decir. Todo el sermón le vendrá por inspiración del Espíritu Santo. No necesitará memorizar la prédica. No obstante, si aún no se siente confiado, lo podrá hacer de nuevo. Creo que no requerirá de mucho tiempo para meditar en un sermón. Si recibe la inspiración del Espíritu Santo, no precisará de mucho tiempo para elaborar un sermón. Será algo rápido. Y luego subirá al altar y las palabras saldrán de sus labios en forma suave e ininterrumpida. Repito, eso no lo logra con su cerebro, sino con el Espíritu Santo. Otro factor importante al predicar es controlar el tiempo. Nuevas cosas, ejemplos y datos le vendrán de su corazón y deseará añadir aún más detalles a la prédica y al sermón, el cual ya le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Hermanos, usted debería tener mucho para dar y compartir. Las prédicas que ha escuchado, los libros que ha leído, etc. Todo eso lo debe tener almacenado, es decir, grabado en su corazón y en su mente. En la medida en que se arme con la palabra, le vendrán muchas cosas a la mente. Y ese será el momento en las que las deberá de compartir. ¿Sabe cómo? Una vez que el título de la prédica y el pasaje bíblico le vengan a su corazón, el Espíritu Santo le recordará cientos de mensajes y textos de libros relacionados con el tema que desea compartir. Y el Espíritu Santo escogerá los pasajes más apropiados de forma exacta y precisa para esa prédica. Esta es la forma en la que el Espíritu Santo obrará en usted. Y no le tomará mucho tiempo. Lo podrá hacer en un momento. De todo lo que ha quedado grabado en su corazón, el Espíritu Santo traerá a su mente los pasajes más apropiados y todo le vendrá en forma no forzada, sino más bien de manera natural, sin que pierda la hilación del mensaje. No hay nada complicado en esto. Le resultará difícil si trata de hacerlo de acuerdo a su manera. Si depende del Espíritu Santo, le será fácil hacerlo. Todas sus palabras fluirán en forma natural. En la medida en que practique más esta dependencia del Espíritu Santo, al compartir un mensaje o una palabra con alguien, irá mejorando cada vez más en esta disciplina. En resumen, lo que salga de su boca dependerá de la medida en la que se haya armado y equipado con la palabra de Dios. Por tanto, no deberá preocuparse. Todo dependerá del Espíritu Santo y de lo que haya grabado de la palabra en su corazón. Por ejemplo, una vez que inicia el culto con la oración en silencio, el Espíritu Santo traerá a su mente lo que tenga que compartir con la congregación. Esta es la forma en la que deberá preparar un sermón. Hace algún tiempo que no hablo en forma prolongada con la pastora Su Jinli, pero me gustaría preguntarle cómo prepara ella sus prédicas. Creo que lo hace casi como yo, ¿verdad? Hermano. Deben dejar que el Espíritu Santo obre en usted. No hay nada difícil en ello. Y deberá hacerlo hasta el regreso del Señor. Esto no es solo por un par de días. Le pregunto, ¿hasta cuándo va a confiar en los métodos humanos o en su propia capacidad? Deje que el Espíritu Santo lo haga por usted. Por eso es crucial que pueda oír la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Les voy a decir... Ahora cómo? No se preocupe ni se ponga nervioso por lo que tenga que decir. Diga lo que Dios le dice, porque no será usted quien lo diga, sino el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que hice durante los tres años de ministerio en Israel? Si hubiera sido yo, en mis propias fuerzas, quien hubiera tratado de llevar a cabo esa misión en Israel, no lo hubiera podido hacer. Yo simplemente obedecí la voz del Espíritu Santo, quien me guió desde mi primera visita a ese país. Recuerdo que al entrar por primera vez a Israel estaba muy nervioso y tenía razón para ello. En Israel me trasladé de la ciudad de Haifa a nuestro hotel en Galilea en el carro de un pastor asociado. El mismo pastor estaba conduciendo y fuimos detenidos en un puesto de control. Un policía se acercó al pastor y le habló en forma bastante ruda. Este pastor es alguien de influencia en el lugar. No obstante, el policía fue muy brusco con él a pesar que este pastor le había mostrado todos sus documentos de identidad. Lo interrogaba de manera agresiva. ¿A dónde va? ¿Por qué va a ese lugar? ¿Quiénes lo acompañan? Etcétera. Le preguntaba todo lo que se le ocurría. En ese momento me di cuenta de todo lo que tendría que pasar en los tres años de ministerio en Israel. Sin embargo, como confié totalmente en Dios y en el Espíritu Santo, todo resultó más fácil. Incluso hubo personas que me advirtieron de algunas normas locales de las que no estaba enterado, pero tenía que respetar. Así, todo fue mejor finalmente pudo llevar a cabo la providencia de Dios. Sin la guía del Espíritu Santo no lo hubiera podido hacer. No obstante, tal como les compartí en la última prédica, deberá saber discernir muy bien la voz del Espíritu Santo. Les he dicho que hay quienes, luego de oír la voz del Espíritu Santo, piensan que han oído la voz del Señor o de Dios. Asimismo, hay otros que oyen la voz de espíritus malignos y creen erróneamente que es la voz del Espíritu Santo e incluso hay algunos que emplean mal esto, procurando exaltarse a sí mismos o engañar a otros creyentes diciendo que han oído la voz del Espíritu Santo. Por ello es muy importante saber a ciencia cierta la voz de quien están oyendo. El primer caso en el que el Espíritu Santo le recuerda la palabra de Dios es fácilmente identificable. No hay problema en ello. Incluso los nuevos creyentes podrán oír la voz del Espíritu Santo si escuchan atentamente la palabra de Dios en las prédicas o si la leen con detenimiento en la Biblia. No obstante, el segundo caso en el que puede oír la voz del Espíritu Santo es más complicado de identificar que el primero. En el primero, repito, aún un nuevo creyente podrá oír la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, el problema es si obedece o no esa voz. Incluso hay líderes que no obedecen la palabra de Dios. Sería muy bueno si todos los líderes de esta iglesia obedecieran la palabra. No debería tomarles tanto tiempo llegar al nivel del espíritu. Bastaría con tan solo un año. Hermano, ¿por qué les toma tantos años llegar al nivel del espíritu? Repito, máximo dos o tres años bastarían. No hay necesidad de diez o veinte años para ello. El problema, reitero, es que usted no obedece la palabra de Dios. No importa lo mucho que les enseñe, hay quienes simplemente no obedecen. Volviendo al tema. El primer caso en el que se oye la voz del Espíritu Santo es fácil de reconocer. Por ejemplo, ya les he dicho que un hombre y una mujer no deben ir juntos en un carro. Esta es una orden directa de Dios dada a esta iglesia desde su fundación. No obstante, muchos no obedecen. ¿Qué quiere decir esto? Que podría pecar voluntariamente. El enemigo los podría engañar. Igualmente, ya han oído que no deben hacer negocios entre miembros de la iglesia. Lo han escuchado infinidad de veces. Sin embargo, continúan haciéndolo. No escuchan la palabra. Saben que están desobedeciendo. Hacen lo que les parece que es bueno para ustedes. Pero el hecho es que no obedecen lo que les digo. Digamos, por ejemplo, que alguien sin razón alguna lo golpee en la mejilla derecha. Entonces, usted debería poner la otra mejilla. Sin embargo, no lo hace. Más bien, lo que hace es agarrarse a golpes con la otra persona. Simplemente no obedece. El Espíritu Santo no lo controla. Usted simple y llanamente ignora la voz del Espíritu Santo. Así es como muchos de ustedes reaccionan. A pesar que saben y conocen la palabra de Dios, simplemente ignoran la voz del Espíritu Santo. Me pregunto entonces... Cuando la podrán oír y obedecer. Sea fácil o difícil de hacer, deberán obedecer la palabra. Entonces podrán oír más claramente la voz del Espíritu Santo en medio año o máximo en un año. Si solo obedece, el Espíritu Santo lo guiará. Sin embargo, repito, muchos no lo hacen. Por eso no podrán oír la voz del Espíritu Santo. Todo se reduce a a su grado de obediencia. Ahora bien, el segundo caso en el que se oye la voz del Espíritu Santo se refiere a los que ya han limpiado su corazón de toda forma de maldad, no pecan más y han llegado al nivel de la santidad. La palabra estará presente en usted en la medida en que se haya despojado de la falsedad y haya cultivado su corazón, es decir, lo haya limpiado. Podrá oír la voz del Espíritu Santo y ser Dirigido por él, en la medida en que haya cultivado, esto es, en la medida en que haya grabado la palabra en su interior y haya limpiado su corazón. Por ejemplo, si usted no aprende la tabla de multiplicar, no podrá aprender matemáticas. Tal vez pueda hacer algunas simples operaciones de aritmética, pero de ahí no pasará. Si no sabe algunas fórmulas, no podrá aprender matemáticas. Solo si las sabe, Podrá resolver un problema. De igual manera, si no tiene cultivado nada de la palabra en su corazón, le pregunto: ¿cree usted que podrá oír la voz del Espíritu Santo en forma clara? Hermano, en la misma medida en que cultive su corazón, es decir, lo limpie y grave la palabra en su interior, podrá oír la voz del Espíritu Santo. Si no hace esto, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un término que debe conocer. Este es cuando el Espíritu Santo lo insta o lo impulsa a hacer algo, es decir, cuando el Espíritu Santo toca su corazón para que obre o accione de manera específica en una determinada situación. Querido público, tal vez se pregunte, ¿a qué cosa me refiero cuando digo la urgencia o el sentir del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo mueve su corazón para que actúe en una forma determinada. Por ejemplo, siente la urgencia de orar y ayunar, o tiene un fuerte impulso de ayudar a alguien o de predicar el Evangelio a determinada persona. Si obedece este impulso del Espíritu Santo, podrá manifestar los frutos del Espíritu Santo al recibir respuesta a sus oraciones o al salvar almas. Filipenses capítulo 2 versículo 13 menciona sobre esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, puede parecer que es usted quien tiene el deseo en su corazón y la voluntad para hacer algo. Sin embargo, es de hecho Dios quien lo impulsa para obrar de acuerdo a su buena voluntad en la medida en que tenga ese sentir o esa urgencia del Espíritu Santo. Por ello, si obedece el llamado del Espíritu Santo, podrá llevar a cabo la buena voluntad de Dios. Sea algo pequeño o grande, no deberá dejar pasar la voz del Espíritu Santo. Aún si no la entiende o si cree que no la puede hacer en ese momento, deberá obedecer la voz del Espíritu Santo. En la medida en que la obedezca una a una, Dios se complacerá con usted y hará que oiga más claramente y todo el tiempo la voz del Espíritu Santo. De hecho, ese es mi testimonio, esa es la forma en la que Dios me ha capacitado para oír la voz del Espíritu Santo. Primero, no podía distinguir entre la voz del Espíritu y mis propios pensamientos, por eso Dios me guió a través de ciertas circunstancias para poder discernirla. Y entonces pude discernir la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de mis propios pensamientos. Y así pude obedecer. A partir de ese momento, siempre obedecí completamente la voz del Espíritu Santo, sin ninguna excepción. Una vez que el Espíritu me urgía para hacer algo, yo obedecía. Jamás pensé que algo no podía hacerse, o que era difícil o imposible. Solo me limitaba a obedecer. De esta manera, He visto que lo imposible se ha hecho posible. El secreto ha sido mi obediencia. Sea en asuntos pequeños o de suma importancia, he obedecido y mi fe ha ido creciendo cada vez más. Si lo que tenía que obedecer era difícil, mi fe crecía más y más. Antes de inaugurar esta iglesia, cuando oraba por algún enfermo, éste sanaba en forma inmediata solo bastaba una oración. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia entre esa época y la actual? En ese entonces nadie blasfemaba contra el Espíritu Santo. Venían con un buen corazón para que yo orara por ellos. Y yo recién estaba estudiando en el seminario. Sin embargo, venían para pedirme consejo. Confiaban en mí. Por eso podían sanar después de orar una sola vez por ellos. Pero entre todos los casos hubo uno excepcional. Se trataba de una mujer que no podía mover sus músculos. Dios me dijo que orara por ella 21 días seguidos. Así que después de terminar de estudiar en el seminario, venía a la iglesia a predicar y en ese momento oraba por ella. Y en el día 21 Dios la sanó. Sí, hermanos, solo una oración bastaba para que los enfermos sanaran. Hoy en día es lo mismo. Si confía en su pastor, solo una oración bastará para que sane de su dolencia. Estas son personas de buen corazón, que verdaderamente confían en Dios, que no tienen un corazón traicionero, es decir, que no se irán de la iglesia luego que Dios los haya sanado. Por eso, Dios podrá obrar a través de una sola oración. Así que, si obedece el sentir de urgencia del Espíritu Santo, se cumplirá la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo le previno a Pablo de predicar el Evangelio en una región determinada. Pablo planeaba ir a Asia en su segundo viaje misionero. No obstante, recibió esta indicación urgente del Espíritu Santo de no viajar a esa región. Poco después, Pablo pudo confirmar esto a través de una visión. Él vio a un varón macedonio que le pedía a Pablo venir a ayudarlos. Así que Pablo obedeció y fue a Macedonia. Cuando predicó el Evangelio en esa zona, se establecieron muchas iglesias y numerosas almas fueron salvas. Pablo visitó Asia Menor en su tercer viaje misionero y predicó la palabra mayormente en Éfeso. El Espíritu Santo sabía cuándo iba a ser el mejor momento para predicar las buenas nuevas en esa región. Por eso urgió a Pablo para que predicara el Evangelio en ese territorio en el momento más apropiado. Cuando Jesús predicó el Evangelio, en algunas ocasiones lo hacía abiertamente ante los judíos, mientras que en otras lo hacía en forma personal. Jesús siempre ministraba de acuerdo a la dirección y al sentir del Espíritu Santo. Y como el Señor lo hacía totalmente siguiendo el fluir del Espíritu Santo, pudo llevar a cabo la providencia de Dios en forma completa. Les comparto algo. Cuando estuve llevando a cabo por tres años el ministerio en Israel, recibía ese sentir y esa urgencia del Espíritu Santo en cualquier momento. Cuando íbamos a predicar el Evangelio, el entorno era muy hostil con los cristianos. Además, debíamos de llevar a cabo la voluntad de Dios sosteniendo conversaciones con aquellos a quienes recién habíamos conocido. Sin embargo, cuando prediqué el evangelio por la dirección del Espíritu Santo, Dios cumplió su providencia con Israel en forma total. Sin este sentir del Espíritu Santo no habría habido forma de cambiar esa manera de pensar tan acendrada de los judíos ortodoxos, a pesar de la forma tan insistente en la que el señor Jesús proclamaba el evangelio, el corazón de los fariseos, de los sacerdotes y de los maestros de la ley no se abría a las buenas nuevas. Ahora bien, yo he podido cambiar la forma de pensar de los judíos ortodoxos y de los ultra ortodoxos en un tiempo bastante corto. No disponía de todo el tiempo para tratar cada tema. Cuando me venían a ver, solo podía reunirme con ellos durante 20 minutos y es porque había muchas personas con las que tenía que entrevistarme. Solo en 20 o máximo 30 minutos tenía que cambiar su forma de pensamiento. Así tenía que conversar uno a uno. En tan poco tiempo tenía que cambiar su estructura de pensamiento basada durante toda su vida en el Antiguo Testamento a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sin ese sentir del Espíritu Santo esto no se hubiera podido hacer. Cuando meditaba en lo que tenía que decir y cómo debía decirlo, el Espíritu Santo me daba las respuestas correctas inmediatamente. Me decía cómo empezar, cómo proceder, cómo tocar sus mentes y corazones, etc. Y así empezaba. Repito, el tiempo era muy corto y tenía que hablarles, tocar sus corazones y que aceptaran mis palabras. Luego venían otras reuniones entonces me daba cuenta de lo preciso que había sido el espíritu santo y vi cómo el espíritu obraba para que no rechazaran mis palabras y las aceptaran así podía convencerlos uno a uno políticos y altos oficiales del país también estaban incluidos la mayoría de ustedes también han dado testimonio de cómo han sido bendecidos cuando han obedecido la voz del espíritu santo cuando han obedecido ese sentir del Espíritu, han sido prosperados en sus negocios, incluso han podido evitar accidentes automovilísticos. El primer testimonio que les he compartido al inicio de esta prédica es uno de estos ejemplos. El Espíritu Santo había tocado el corazón de esta hermana, por eso no había tomado el autobús y había esperado el siguiente bus, apresurándose para llegar a tiempo al colegio. Como obedeció este sentir urgente del Espíritu Santo, Dios la protegió del accidente. Pero aun si el Espíritu Santo hubiera tocado su corazón y ella no hubiera obedecido su voz, entonces hubiera sido una de las involucradas en el accidente. El mismo principio se aplica al área de los negocios. Hermanos, les he explicado cómo oír la voz del Espíritu Santo y cómo identificar ese sentir y esa urgencia de su llamado. En la siguiente prédica les compartiré la forma en la que el Espíritu Santo los puede guiar. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, les pido algo. Escuchen esta serie de mensajes más de una vez para que los puedan entender a cabalidad. Esta serie es de suma importancia en su vida espiritual. Por ello, les pido que oigan toda la serie con suma atención y varias veces para que así la puedan interiorizar y que se haga fibra espiritual en su vida diaria. De esta forma podrá comprender cómo puede oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios y la del Señor. Podrá identificar cada una de ellas. Estas prédicas deben ser su alimento espiritual. Espero que todos puedan comprender estos mensajes y compartirlos con otros hermanos. Hermano, si en verdad oye la voz del Espíritu Santo, no tendrá que consultar con otros hermanos lo que debe hacer. El Espíritu Santo será su verdadero consejero. El mismo Espíritu lo guiará. Reitero, escuche esta serie de prédicas varias veces. Así se equipará con la armadura de la palabra y podrá oír la voz del Espíritu. Y si tienen algún problema o alguna duda, pregúntenle al Espíritu Santo. Y Él les responderá, ahora bien, debe saber oír la voz del Espíritu Santo, no cualquier voz, y el Espíritu será su verdadero consejero. El Espíritu Santo es quien mora en su corazón. Así que no deje que la palabra que ha oído ahora se pierda. Equípese con ella. Por eso les reitero que deben oír esta serie de prédicas varias veces y no solo una. Desde luego, toda la palabra es importante, pero hay aspectos trascendentales que son claves en su vida cristiana, y este es uno de ellos. Así podrá crecer en fe y llegar al nivel del Espíritu. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a oír claramente la voz del Espíritu Santo y a obedecer su dirección. Que esta serie de mensajes se graben en sus corazones y que tu mismo Espíritu Santo se convierta en el consejero y ayudador personal de cada uno de ellos. Ayúdalos a vivir una vida cristiana feliz y gozosa. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera. Todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jeroclin, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.